César Azad, Calvisa, D'Artagnan, se completan los partidos, largaron el clásico Estrellas Tucumanas. Sale rápidamente hacia la delantera el número 7, High Commander, estira ventaja sobre el 3, Don Ignacio. En la tercera colocación, el 6, Good Hair, en el cuarto gol hace por dentro el 1, Roman de Mad. En la quinta colocación, el número 8, Magnificent, sexto lugar, se viene acercando el 2, Veneration. Abierto el hace número 4, Under Raider, se viene persiguiendo el número 9, Phil Taylor. Atrás de otro hace el número 10, Don Galán, viene cerrando la marcha al 5, Llevo. Van a abandonar ya la recta del frente. Lo hace con la frontera el número 3, Don Ignacio. Medio cuarto de ventaja sobre el número 6, Woodhead. Entra más el 7, High Commander. En el cuarto de el 1, Roman de Mad, en la quinta colocación. Hace por dentro el número 2, Veneration. Al pescuezo de este, el 8, Magnificent. Van a enfrentar el poste que marcan los 600 metros. Con el 3, Don Ignacio marcando el camino. Pequeña ventaja sobre el número 1, Roman de Mad, en la tercera colocación. El 7, High Commander. En el cuarto de hace el número 6, Woodhead. Quinta colocación, se viene desempeñando por la interbatista número 2, Veneration. Los competidores hacen su ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron está simpático, lucha de delantera, punto 1, Roman de Mad abierto, 3, Don Ignacio. En la tercera colocación, el 7, High Commander, cuarto lugar, se viene desempeñando por fuera, el número 10, Don Galán. Descuenta las últimas 150 metros de prueba, 1, Roman de Mad, pequeña ventaja sobre 3, Don Ignacio, que vuelve y en larga atropellada, el número 7, High Commander. Descuenta las últimas 50 metros de prueba, pasa de largo por goles, 4 Under Ray, saca ventaja sobre 7 High Commander, tercero 10 Don Galán y cruzada el disco.